Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm cool. Tengo frío. You're cold. Okay, you are cold. 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 Okay. Yep. Cold. Yep. Okay. Thank you. Oh, you're welcome. Very good, Maria. So, let's see. How many are we? We are 12. Welcome, Edwin. Welcome, Maria. Welcome, Jacqueline, Mauricio, Gabriela, Romy, Gabriela, Aguirre, Roger, Larissa, Alejandro, Mario, and Alfredo. Very good. Okay, welcome, guys. So, today is our second day. Today is our second day. And I have the first question. Who reviewed the content on the platform? Raise your hand. Me, teacher. You did? Maria Chavez. You did? Okay, Alejandro is already raising the hand. Okay, good. Good. Very good, guys. So, let's see what was on your platform. Okay, so you were supposed, let me silence everyone, please. Just 1 second, please. There we go. Okay, so you were supposed to read that list and check the next content on the platform. And this is it. It's a video to talk about the simple present statement. So I'm going to reproduce the video so you can see it, okay? Give me 1 second. Let me make sure that the audio is turned on. Okay, so let's play the video. Please pay attention. It's very important for you to listen. And 1, 2, 3, let's go. In this class, you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example. Okay, me están diciendo en el chat que no se escucha bien.
Okay, me dicen que no sí, se escucha bien. Por ahí le mandé un mensaje. No sé si solo, no sé si solo yo tengo ese problema con el audio, pero veo que sí hay varios presentes. Mauricio. Okay, déjenme compartir. Yo sí escucho, pero no se ve borrosa la imagen. Okay, no se, bien. Okay, no hay problema. Vamos a hacer una. Yo no escucho mucho. Gracias. Vamos a ocupar algo diferente. A mí sí me escuchan bien. Sí. Excelente. Excelente, teacher. Okay, bien. Vamos a hacer algo diferente entonces. Voy a explicarle yo desde mi conocimiento. Lo mismo que está explicando José. Sí, les he puesto a todos en silencio porque por ahí se escuchan unos perritos ladrando, ¿verdad? Y algo de feedback. Ok, so, estamos hablando, y lo voy a hacer súper rápido en español porque es la primera vez que vamos a tocar ese tema, si no me equivoco. Vamos a hablar del presente simple. Para formular, decía José, voy a tomar... del video de José, vamos a agarrar el cuadrito que él está ocupando para explicarnos. Un segundo. Bien. Bien, espero que puedan ver lo que estoy poniendo ahorita en la pantalla. Lo voy a hacer un poco más grande. Ok. Y básicamente lo que José está explicando en el video es cómo formular una oración en el presente simple. Ok. ¿Todos pueden ver en la pantalla? Yes. Ok. Yes. Yes. Okay. Yes, yes. Good. So, decía José ahí en el video que para formular una oración en presente simple, y pues, oraciones positivas, la fórmula es un sujeto, ¿ok? Alexander, pues, ¿podría decir cuáles son los sujetos? Serían walk, right? Ok. Try again. Good. Okay. I, you, he, she, we, they. Me, okay. She, los it. It. Yeah, okay. Los subject, Alexander, excelente. Okay. We, okay, you, and they. Perfect. Excelente, okay. So, esos son los subject pronouns, okay? Para empezar una oración en presente simple, de manera positiva, ocupamos cualquier subject. Recuerden que un sujeto también puede ser Alfredo, Carlos, la casa, el carro, ¿ya? Okay. Luego vendrá un verbo. ¿Sí? Un verbo. Entonces, puedo ocupar cualquier verbo en su forma base. Aquí no existe ing, no existe una ed después del verbo, no. Su verbo en su forma base, sin el tú. Okay. Y luego vendría el complemento de la oración. Es lo que explica José en el video. Okay. Entonces, podríamos empezar a hacer oraciones en positivo. I walk to school. Yo camino a la casa. You ride your bike to school. Okay. Tú montas tu bicicleta hacia la escuela. Okay. He works near here. Él trabaja cerca de aquí. She takes the bus to work. We live with our parents and they use public transportation. Hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6 examples. 6 ejemplos. Bien, le doy la palabra a Charles, que me está levantando la mano. I walk to a hotel. Pregunta, teacher, hay algunos verbos. Sí, vamos a ver, Charles. No. Algunos verbos que llevan to, exacto, muy bien. Vamos a aclarar eso. En los diccionarios antiguos tú veías que los verbos decían to cook. Yes. To see. To run. Entonces tú decías, I to cook, I to see, I to run.
Entonces, la Real Academia de Inglés, supongo, removió ese to, ¿sí? Y dejaron, movieron básicamente de un infinitivo, que es usar el verbo, usar la preposición to antes del verbo, lo movieron a un verbo en su forma base, o sea, el bare form. Y es lo que se ocupa ahora. Ese to no va a ir. Necesitamos el verbo en su forma base, ¿ok? Por eso decía, vamos a ver. No vamos a meter todavía con las terceras personas. You talk. Ok, you talk with your mom. Tú hablas con tu mamá. Ok. Sigo con muchos verbos. You cook delicious. Okay. Estoy ocupando. Aquí, ¿cuál sería? Aquí sería mi sujeto. You. Luego un verbo en su forma base. Y un adjetivo que podría calificar la acción. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. 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 Sí. No. Sé que muchos tienen dudas ahorita o preguntas en cuanto a la tercera persona. Vamos a cubrir, vamos a ir paso a paso, igual que en el video. Vamos a hablar primero de cómo es la estructura, que es tan fácil como lo que he escrito acá arriba. Subject, verb, complement, o más sencillo todavía. Subject, verb, and complement. Complement. ¿Ves? Ok. Eso es básicamente. Ok. Antes de movernos a las negativas, la regla de modificar una tercera persona solamente aplica, y permítanme, escucho un ruidito por ahí. Bien, la regla de modificar a una tercera persona solamente aplica, número uno, en las oraciones positivas, perdón. ¿Ok? Tiene que ser positiva la oración. Tenés una oración positiva, entonces te preguntas, hey, ¿estoy hablando en positivo o negativo en pregunta? Ah, positivo, ok. Número dos, ¿es tercera persona la que estoy ocupando en mi oración? ¿Ok? ¿Será? Bueno, la respuesta es he, perdón, es she, he, o it. Entonces, esto es el razonamiento lógico que debes de cumplir para determinar si tú vas a modificar el verbo. ¿Ok? Si estos dos puntos se cumplen, si la oración es positiva, número uno, si es tercera persona, si es she, he o it, entonces vas a seguir un tercer paso, que es modificar el verbo. Vas a modificar el verbo. ¿Cómo lo haces? Dice la regla que para verbos que terminan en O, SS. Sí, Z. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Todo eso nos lo va a enviar por WhatsApp. Está quedando grabado para el video de YouTube y también les voy a enviar unos cuadros en los que están incluidas estas reglas. Ah, ok, ok. ¿Ya? Yep. Ok. Okay, sí, so, la primera regla de modificación de los verbos es esta. Agregas, si el verbo termina en O, doble S, Z, X. Think for a minute. Fixes. Christ, that's modifying Y. Ok. Son varias, ¿eh? Entonces, a estos yo les voy a agregar la terminación ES. Por ejemplo, si yo digo go, se convertiría en, solo voy a agregar la ES, diría goes. ¿Ok? She goes. Si la palabra termina, el verbo en este caso, perdón, termina con doble S, entonces voy a agregar ES de nuevo. Bus, buses. ¿Ok?
¿Qué quiere decir? Ella me mangonea, ella me mandonea. ¿Okay? O mi jefe me mandonea todo el tiempo. Haz esto, do that, do this, go there. Y te grita. My boss bosses me all the time. Okay. Ah, una más sencilla, una más común. Okay, miss. Okay, misses. Misses. She misses you. Tu hija te extraña. Your daughter misses you. ¿Ves? Okay. Y así va la regla, okay? Va con Z, son pocas las oraciones, pero igual está la oración buzz, I mean, la, el verbo buzz, que quiere decir zumbar, zumbar. Podría decir the bee buzzes. The bee, la abeja, zumba, the bee buzzes. Y así, ¿no? Cualquier verbo que termine en O, X, Z, WS, y así, no los tengo en la mente ahorita. Todos esos, pues los voy a modificar de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo creo que todos están copiando. ¿Alguna pregunta? No questions. Ok, déjenme hacer algo súper rápido. Una pregunta, ahorita se les ha puesto gris la pantalla en algún recuadro. Estoy averiguando por qué ocurre eso, fíjense. Pues. Yes. Yo me muevo entre pantallas en mi computador y eso es lo que ocurre. Vamos a ver súper rápido. Juela. Just one second. ¿Seguro que no hay ninguna pregunta? Por mi parte no, como estoy aprendiendo eso que se está mencionando, aún no tengo preguntas, pero al verla, no dudo que se lo menciono. Ok. Bien, sí, realmente. Hay algunas. Teacher. ¿Sí? Hay algunas excepciones. A esta regla, no. No, siempre se va a modificar el verbo. Si es tercera persona, estás hablando en positivo. ¿Por qué? Porque en negativo y en pregunta está el auxiliar, que el auxiliar, y a eso vamos ahorita, las negativas, el auxiliar sería das, y el auxiliar lleva la es. Perdón por la demora, quiero mostrarles un cuadrito que ya tenía listo por acá, sobre esas reglas y el cual en ese momento yo les voy a enviar al chat para asegurarme de que esto quede claro. ¿Está en gris la pantalla, Tisha? Sí, yo sé que está en gris ahorita. Ok, bien, acá tengo ya el cuadrito que vamos a ver. Por algún motivo, cuando yo les comparto mi pantalla, una de mis pantallas, y pues me muevo en mi computadora a otro programa, se pone gris. Ok, so, aquí está la regla, miren. Verbos que terminan en O, CH, SH, SS, X y Z. Estaban estos dos. Agregamos ES en la tercera persona. Y se modifica, ¿no? She goes, she watches, she misses, he fixes, it works. Esa es otra. Ok. Esa era la primera regla. El verbo termina en cualquiera de estas consonantes, agrego ES. Segunda regla. ¿Puedo? Sí, perdón, Alexander. Una pregunta, teacher. Sí. Y aquí en la primera regla solo aplica para los positivos. Estas reglas, todas estas tres reglas, prácticamente son tres, aplican solamente si yo estoy hablando en positivo. Tercera persona, he, she. Thank you. Gracias, teacher. Ok. Bien, entonces, la segunda regla dice que para los verbos que terminan en una consonante más Y, ok, todos los verbos que terminan en consonante más Y, ojo con eso, hay una consonante, una L, antes de la Y en el ejemplo, apply, supply. Si ese es el caso, yo voy a quitar la Y y en su lugar voy a agregar IES.
es muy diferente a la tercera regla, que dice lo contrario. Si es una vocal la que está antes de la Y, entonces no la quito, no quito la Y, solamente agrego una S al verbo. ¿Ok? So, vamos a hacer un ejercicio súper rápido y este día igual les voy a enviar un listado de verbos para que ustedes lo tengan a mano cuando estén estudiando. ¿Ok? So. Bien, todo lo que les estoy enseñando en mi pantalla, no se preocupen, yo se lo voy a enviar al chat para que todos podamos estar en la misma página. So, vamos a hacer un ejercicio súper rápido. Ustedes a este punto ya manejan verbos. So, voy a ir uno por uno con ustedes y me van a ir diciendo un verbo nada más. ¿Gerson? Diga, teacher. Hi. She. He, is. Bien, solo necesito un verbo. She. No. Recordad que los verbos son acciones. Son cualquier objeto o cosa, digamos. Acción. En español, jugar, cocinar, hablar, mirar. Estoy, puedes decir, estoy trabajando, sería una acción. Ajá. Ahora pasamos a la tercera persona. Ella trabaja. Ojo con el estoy. ¿Sí? Y el ando. Estoy trabajando. No. Yo trabajo. Ella trabaja. So, sería she works. ¿Sí? Solo agrego la S porque termina en una K el verbo. Entonces, solo voy a agregar una S. ¿Ok? Vamos a ver, Alfredo. Play. Play. Ok, play. ¿Cómo sería entonces en tercera persona? Plays. She plays. Podría ser basketball, ¿verdad? O cualquier otra cosa. ¿Ok? Good. Very good. Alexander, vamos a ver. Ok. Here. No. Cualquiera de los tres. Ok. She's hear me. She, okay, hears me. Correct. She hears me. Así de fácil. Agrego una S nada más porque el verbo termina en R. Correct. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver quién más está por acá. Ojo de Alexander, tengo a María. Hello, Mary. Hi, teacher. Let's use he. Why am I speaking he. So much Spanish, right? Okay. He draws. Okay. Está bueno el drama. Me ignoró. Yeah. Okay. En visto. Okay. Visto. Vaya. Good, good, María. Listen, María. He draws me. Draws. Wait. La W no se lee tal cual. Ahí decimos he draws me. ¿Ves qué importante es la pronunciación? Porque si tú decís he drugs me, él me droga. No. He draws me. Okay. Así como draws. Draws me. Okay. Suena fuerte. Draws. He draws me. Así se oye. He draws me. No es draws. Okay. Bien. Teacher, una consulta ahí. Sí, veo que alguien está escribiendo. Este dime. Okay, en este caso, draws es un como sorteo. Dibujar. No. Dibujar. Dibujar. Ok, me está levantando la mano por acá, pero no logro ver en el chat. Mi internet está muy malo. Sé que algunos tienen problemas de conexión ahorita, la lluvia, el viento incluso, es muy malo. Charles está levantando la mano. A ver, Charles, dime. Ok, Charles, ¿puedes hablar? ¿Me escuchas? Hola. No,
no logro ver a Charles ahí hablando. Bien, continuemos, chicos. Ahorita lo voy a hacer que participen. Es muy importante que hablemos durante el chat. I mean, durante la conferencia, right? So, let's continue. Tengo... Yeah, justo aquí. Teacher, me copia. Yeah, Harrison. 10-4. Bueno, según entiende que cuando hablamos de esa persona, siempre se le agrega la S. Nunca tiene que faltar eso, en este correcto. Caso. Correcto. En positivo, terceras personas, ¿sí? Solo positivo, he, she, it, vas a agregar el verbo en tercera persona. O sea, le vas a agregar la ES, la S o la IES. Esas son las tres partículas que vas a ocupar. S, ES o IES. Ok, teacher. Y ya le voy a enviar ese cuadrito. Ok, so, veamos. Continuemos. Let's continue. Let's see. Alejandro Vázquez, are you there? Yes, teacher. And take? She takes my computer. She takes my computer. Yes, I hate that. Okay, she takes my computer. Very good. Okay, Mario. Let me take her off. He? He know. He knows. Yep. No. Okay. He knows me. He knows math. Yep. Yeah. Okay. He knows math. Él sabe matemáticas. Muy bien. Él me conoce. Él conoce matemáticas. Vamos a hacer un poco más difícil esto. Vamos a ocupar it. Okay, Dinora. Hola, ¿no? No sé, es que para cuando hablamos de ir se refiere a... Exacto. Objeto, exacto. Y ahí viene una cosa muy interesante que no todos los profesores les ponen atención. No solo existe it como un objeto, como un objeto tangible, ¿sí? It como un perro. Un animal. Un animal, un objeto inanimado, sino también existe the cat it. Jumped. Correcto. En lugar de decir the cat, podría decir it jumps. Jumps. Y si yo te dijese, the government, the okay. Government. Ah, el gobierno. Esa es una figura abstracta. Mm. Estamos hablando de figuras abstractas. The government works hard. Por ejemplo. Y sigo respetando esto. Ahí hay que tener cuidado. Elite. Es decir, ese it, y esto quiero que pongan mucha atención, su misión ahorita que empiezan es identificar y sustituir al sujeto. Si yo tengo un nombre, sea Carlos, Pedro, el aire, el techo, un lapicero, mi novia, tu novia, nuestra secretaria, tengo que aprender a trasladar todo lo que digo, un nombre, trasladarlo a un subject. Si tú aprendes eso rápido, vas a poder identificar si es primera, segunda, tercera persona. ¿Ok? So, ahorita les voy a activar el micrófono a todos y quiero que se pongan las pilas y vamos a hacer un ejercicio súper rápido. Ok, bien, todos tendrían que tener su micrófono activo por algún motivo. Ok. Bien, ahí está. So, súper rápido. Si yo digo, usos María. Ok. ¿Cuál sería el sujeto? Todos, vamos. Digo María. I say María. She. Perfect. I say air. It. Very good. Okay. Excellent. Your brother. Your brother. Here. He. Okay. Very good. Our secretary. She.
Oh. He. Oh. She. No. She. They. No. They. They. El que está diciendo, el que está diciendo they. Ah, no, 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 no. We, 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 we. 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 Bien, ojo, eh. No, listen. Ese es el filtro. Ese es el filtro de los profesores en los exámenes. Ahí es donde te quebramos las profesores, ¿ves? No, no. Es, okay. Que dice our. No, sigo hablando de ella. ¿Sí? She. Nuestra secretaria. Ah, ella. A ver, un ejemplo más. Our boss. Nuestro jefe. He. No, no dudes. Our boss. He o she, ¿verdad? Si es una jefa. ¿Sí? Yes. Tiene sentido. Es nuestro, pero aún se está hablando de esa persona, de ella o de él. Gabriela Aguirre. ¿Yes? Yes, teacher. Gabriela Aguirre. Yo tenía un ejemplo para it, pero ya. Ya, ya. Ya. Ya lo pasé. Ok. Sorry. Bien, let's move on. The weather. It. El clima, ¿verdad? El clima. It. Perfect, very good. Okay. Grandma. She. Okay, grandma. La abuela. Okay, very good. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No. Esto que acabamos de hacer, tú lo tenés que hacer así en tu cabeza. Si logras hacer esta conversión a un sujeto de un solo, ya no vas a tener problema para estar modificando los verbos o no. En positivo, si es he, she, it, modificas el verbo. A ver, ¿quién sigue? No. Someone said teacher. Someone said teacher. Nuestro. Nuestro. Okay. Good, super quick, let's move on then. Vamos a movernos con negative, ¿ok? Bien, entonces, según el ejemplo, para hacer una negativa, ahora, en el presente simple, yo voy a utilizar un auxiliar, ¿ok? Toda regla gramatical, o el 90% de las reglas gramaticales, de los tiempos gramaticales, incluyen un auxiliar. Si tú identificas cuál es el auxiliar de cada tiempo, de los 12 tiempos por lo menos gramaticales, pues rápidamente vas a aprender inglés. El tiempo gramatical que estamos viendo es el presente simple y su auxiliar o auxiliares en este caso sería do o does. ¿Okay? Es al auxiliar del tiempo gramatical que estoy viendo al que le voy a agregar la partícula not. ¿Ok? Entonces, voy a ocupar does para las terceras personas. ¿Ok? Como ya veíamos, son he, she, and it. Solo si es eso, yo voy a negar con does. ¿Ok? Dos cosas. Puedo o no contractuar. Puedo decir don't o doesn't. Entonces podría decir don't. Ojo con la manera en la que estoy contractuando. O doesn't. Entonces puedo armar una oración y decir I don't live far from home. I don't live far from home. You don't live far from near here. I'm sorry. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car. Ambos son válidos. Yo puedo decir, I do not live far from here. You do not live near here. He does not work downtown. She does not drive to work. Nomás
natural es ocupar una contracción. Don't, doesn't. Ok, hasta ahí alguna pregunta. Alguien que quiera hablar puede quitar su micrófono. Digo, activar su micrófono y hablar. Teacher. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando hay negativos, solo usamos do-its. Depende. Déjame ver. Charles. No, quiero ver. Está hablando Gerson. Gerson, excelente. Vamos a meternos eso en la cabeza de una manera bien sencilla. Mira. Repite conmigo. I. You. We, they. We, they. Person, todos. I, you, we, they. I, you, we, they. I, we, they. Do. I, you, we, they. I, you, we, they. I, do, we, they. Okay, I, you, we, they, do. I, you, we, they, do. I, you, do, we, do. I, you, do, we, do. Okay. Okay, he, she, it. He, she, it. Does. She, it. Does. Does. So, I, you, we, they, do. I, you, they, do. He, she, does. He, she, does. He, she, does. He, she, does. Okay, there you go. And you can say this way. Sorry. Oh, sorry. Okay, so you can say, I, you, we, they, don't. I do, they don't. He, she, it doesn't. He, she, it doesn't. Okay, let's practice. Don't. 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 Doesn't. 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 Yes? Doesn't. 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 She doesn't. Okay. Yeah, bien. So, that's the way you use it, guys. Así exactamente. Puede ser do para I, you, with they, o does para he, she, it. En este caso estamos viendo positivas y negativas. Solo en la negativa vas a ocupar entonces don't para I, you, with they, y doesn't para he, she, it. Cher, pero en ese caso el verbo no cambia, ¿verdad? No se modifica. Eres excelente, Beatriz. You're perfect. Thank you. El siguiente punto. En las negativas y en las preguntas, aunque luego lo vamos a ver, no se modifica el verbo de las terceras personas porque el auxiliar ya lleva la ES. Oh, ok. Yeah. So, si te fijas en los ejemplos, aquí está, mira, she doesn't drive. Ya no decís... She doesn't drive. Y yo te apuesto que cuando estés haciendo ejercicios en tu casa, lo común es que se te va a olvidar el verbo. She doesn't to work, vas a poner. He doesn't downtown. Porque tu cerebro se va a poner a pelear con vos y te va a decir, hey, la negativa, que no se te olvide, que no se te olvide. Se me olvidó el verbo por estar pensando en la negativa. Es bien común, no te preocupes, eso te ocurre. Entonces, vamos a aterrizar esto. De una manera bien sencilla, nos vamos a dividir en grupos solamente 10 minutos y me van a construir solo dos, bueno, en grupos van a construir dos oraciones positivas y dos oraciones negativas por grupo. Good. Necesito que nos aseguremos que la estructura está clara. Ok, pues voy a dividir en este momento, un segundito. Y luego llego por cada uno de los grupos, ok. Good. We are 21 participants. Great job. So we are 21. Small groups right now. Okay. Please accept the invite. Okay. Accept the invite. Okay. Yeah. Let's go. Charles and Manuel. Okay, Charles, Carlos,
y Emmanuel aún no se han unido. Bien, me voy a unir a otro grupo para revisar qué están haciendo. Por favor, acepten la invitación que han recibido en su pantalla. Hello. Hi. Hi, teacher. ¿Qué pasó con los verbos? Tell me. Is correct the sentence, I walk to work. I walk to work? Walk to work, yes. W-A-L-K. ¿Cómo se llama K? Pero siento que van dos verbos en una oración. Is correct? I walk to work. Yes. Ahí estarías usando el verbo work como noun. Muchos verbos son verbo y palabra también. Ok. Sí, es un poco confuso eso, ¿no? Sí. Yes. Ok. So, I walk to work. I walk to work. Walk to work. ¿Cómo sería el negativo? I doesn't work. Acuérdate cómo era la cancioncita I do with they. I do with they do. He, she, it. I doesn't. No, I do with they do. I do with they. I don't. Ahí estás. I don't walk to work. Perfect, muy bien. I don't walk to work. I don't walk to work. Correcto. Ok, otro ejemplo. You ride your motorcycle to mall. To work. To the mall. You ride your motorcycle to the mall. ¿Cuál sería la negativa? You don't ride your motorcycle to the mall. Perfect. Yeah. Okay. That's the one. Continue. Yeah. Okay, keep going. Okay. Ahorita les voy a enviar un listado de verbos al WhatsApp para que puedan utilizarlos, ¿okay? Teacher, okay. Una consulta. Okay. I have a question. Sí, Gabriela. I confused. Este tiempo es, ¿cuál es? Porque nunca había visto que los verbos solo se le agregara la S. Que los verbos se le... Ah, okay. Es el presente simple. Presente, sí. Ah, ok. Cuando, muy bien, es que no aterrizamos algo antes de. Tenemos que hablar de que, del uso del tiempo, cuando se utiliza este tiempo. Y se utiliza cuando hablas de rutinas, de procesos, ¿sí? Por ejemplo, primero tú calientas el horno a tantos grados, luego metes el pavo, ya. Eso, ese tipo de procesos también se utiliza para, y lo más común que es lo que estamos viendo, es para rutinas diarias, como yo me levanto en la mañana, tú caminas al trabajo, ¿ya? Algo rutinario. ¿Y el simple future? El presente sería yo caminaré hacia el trabajo o yo voy a caminar hacia el trabajo. Y eso es muy importante, ubicarnos en el tiempo, en nuestro propio idioma es muy importante. Para no hacernos bola, ¿no? Porque estamos hablando del presente simple, pero tú a veces pensás solo en el pasado. O en un futuro incierto, si yo no lo hubiera conocido, si yo no le hubiera hablado. Entonces, ajá, o yo estoy, lo que decía Eduardo, creo que se llama por ahí, decía, yo estoy comiendo. Eso es presente continuo, yo estoy comiendo, ¿no? Yo como sería el presente simple. Yo como. Okay. ¿Ya? Hoy sí, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Okay. Vuelvo con ustedes en un momento. Ok. Hacer, porque ya pusiste the cat,
que sería el sujeto. Ah, ok. Entonces tendría que sustituirlo por it black. The cat. It is black. Ok, ya no necesito el it. Solo digo the cat is black. Black. Okay. Y si ya sé que estamos hablando de un gato, entonces solo digo it is black. It's black. Ok, escucha. What color is the cat? What color is the cat? Oh, it's black. Lo mismo que en el español. Hey, ¿qué color es el gato? Es negro. Ya no digo, el gato es negro. ¿Para qué voy a redundar? ¿Ya? It is black. It's black. Ok. It is black. For example, she doesn't to work. Ok, ese tú no lo necesito. No. She doesn't work. Ajá. She doesn't work every day. She doesn't work every day. Perfect. She doesn't work every day. Ahí sería el negativo. ¿Y cuál es el positivo? Positivo. He drinks milk with your brothers. Ok. He drinks. Drinks. Milk. Oh, milk. Milk with your brother. Ok. Perfecto. Les acabo de enviar un listado de verbos, dos listados de verbos para que los puedan utilizar en estos casos, ¿ok? Ok. Excelente, muy bien. ¿Alguna pregunta? Questions. No. Ok, very good. Let me go with another group, ¿ok? Thank you. Yes. Thank you. Sí, porque si ven el ejemplo, primero va el subject, después el does, o doesn't. Luego el verbo y el complemento. Yes. So, Beatriz, your room. Hi, teacher. What's up? Hi. Yo voy a escribir. Yes. Okay. Hey, qué chivo, compañero. ¿Y cómo hace esto? ¿Nos va a enseñar, oye? Very good. María es the assistant. Okay, great job. No. Ahí está. It climbs the mountain. Yo voy a hacer la primera en escribirla. Okay, let's see. Let's look at your job. Okay, it climbs the mountain. Está malo. El audio. El fondo. Yeah, I hear a lot of noise. Okay, wait. That's too much. Okay. Where is it? Okay, good. So, le damos qué es lo que han hecho. Me parece súper bien. Solo una cosa. Dice, it climbs the mountain. Sube la montaña. Como que hablara de una moto, ¿no? Sube la montaña. Eso, el objeto. I want ending the course. Sería, I want to finish the course. I want to end the course. I want to finish the course. Y la última, he cooks pancakes. Great job. Esa está perfecta. He cooks pancakes. Okay, good. Teacher, I have a question. Gabriela. Bueno, la oración queríamos decir, digamos, esto escala la montaña o algo así. It climbs the mountain. Sí, al decir it, estoy señalando al objeto. Podría ser una cuadrimoto, un 4x4 o una moto. Okay. Sí, escala la montaña. No, supongo. Se podría referir como a un animal. También, perfecto, correcto, un animal. ¿Cómo sería el verbo correcto entonces? Si es un animal, pues sería, no sé qué tipo de animal es, podría decirle it. Ah, entonces podría también decir the bear climbs the mountain. Pero no voy a decir the bear it climbs the mountain.
María, sosiegase. Okay, so, okay, hey, let's do this negative. Let's make this negative. Negative. Arriba. Go to work. She doesn't go to work. Okay, repeat. She doesn't go to work. She doesn't go to work. Perfect. She doesn't go to work. Excellent. Okay. She doesn't go to work. Ya me acordé de la regla de ayer. Yeah? Perfect. Yes. Okay, Beatriz. Give me an example in negative. You are in nothing. You're silent. Yeah, el mood. Let me help you. I got you. Okay, no. It's not working. Okay, Gabby. Oh, there it is. Hello. Go ahead, Bea. Hola. Okay, give me a negative example. He doesn't swimming. Okay, he doesn't swim. Sí, no cambia. Sí, no cambia. Está la negativa, entonces no cambias el verbo, me llega. Y tú lo dijiste, de hecho. Okay. Good. Good, girls. Any question? Hey, son los niñas ahí en este grupo. Okay. Yes. Girl power, okay. ¿Alguna pregunta? El eating. ING. Que veamos, ajá. Me puso no. Right, creo, ¿verdad? Sí, aún no. Ahí le decía que eso no va. I want ending the course. Ahí sería, I want to finish the course. ¿Cómo separas dos verbos? ¿Cómo los separas? ¿Ocupas un infinitivo o ocupas un ING? Eso es lo que tu cerebro recordó. ¿Sí? ¿Ocupas un gerundio con ING o ocupas un infinitivo? El to end the course. Ya veremos más adelante, pero sí, de momento separarlos con el to. I want to finish the course. ¿Sí? Si quisieras usar el verbo end, tendrías que hacerlo al final. I want the course to end. Quiero que el curso termine. Ya. Ok, guys. Vamos a regresar a la pantalla principal, ya casi terminamos el tiempo, ¿ok? Okay. Thank you. Good. Thank you. Thank you, teacher. Play piano. Okay, guys, we're gonna finish right now. Give me 1 second. Okay. Sí, sí, ahorita le contesto. Okay, good. Estamos esperando que todos regresen. Good. 17, 18. We have to be 21. 21. We must be 21. Okay, questions. Por ahí abandoné un grupo y lamentablemente dejé a alguna chica ahí del grupo diciendo, espérame, espérame, le quería decir algo. Ajá. Alfredo, no era un chico, era una chica. Ajá. Somebody, questions. No? No question. No question. Okay, no questions. Bien, les he enviado los listados de verbos. ¿Alguien? María, ya. No. Pero no sé si será de la clase, pero igual. ¿Habrá un libro de reglas gramaticales o ortográficas? Porque lo que nos dio ahora los cuadros parece como cuando pagamos un libro de ortografía y están todas las reglas. Entonces, no sé, para estudiar. Sí, de hecho, sí lo hay. Ahora, seré claro con ustedes, este curso va parte por parte y la intención es que no te salgas. Si se fijan, no les enseñé preguntas porque no está dentro del contenido de esta unidad, de lo que vimos ahora, ¿no? Entonces, para enfocarnos solo en una cosa,
a la vez. Entonces, okay. Sí, sin embargo, hay diferentes maneras de buscar ese material. Les voy a enviar un link de una página que se llama Really, Really Learn English. Ahí están todos los tiempos gramaticales, cómo se conjuga cada uno. Son 12, bueno, 13 tiempos gramaticales básicos que hay que aprender, ¿no? Y vamos a ir poco a poco. ¿Ok? Okay. Ahora, la repetición es la clave de esto. Yo te puedo decir la clave que yo tengo para hacer que alguien aprenda la estructura gramatical es repetir todos los días. Agarrar 5 verbos diferentes y repetir positivo, negativo, pregunta. Positivo, negativo, pregunta. Todos los días, 5 verbos diferentes. Haría 5 por 3, 15 oraciones todos los días. Esa es la dieta que yo le pongo a mis estudiantes en la vida real. Pero aquí, pues, es libre albedrío. Tú quieres aprender, pues, buscas metodologías, me preguntas. No te preocupes, yo te puedo ayudar con eso. Escribime y yo te digo cómo hacemos, ¿ok? Good. Thank you, teacher. Sí. Thank you. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. See you tomorrow, teacher. Thank you. See you tomorrow.